La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Colombia y Ecuador garantizar la vida e integridad del equipo periodístico secuestrado en la frontera. Familiares de Ortega, Rivas y Segarra llevaron el caso a medios peruanos. Dos militares en servicio activo están entre los 21 detenidos durante un operativo antinarcóticos realizado en 4 provincias. Según la policía, los uniformados eran los encargados de brindar seguridad en el transporte de droga. Las empresas públicas Petroecuador y Petroamazonas se unificarán, según lo anunció el gobierno, como parte de su plan de reducción de gastos. El objetivo es tener una sola entidad que se encargue del área petrolera. Anunciaron la reconstrucción de viviendas dañadas en San Lorenzo, Esmeraldas, casi 3 meses después de la explosión de un coche bomba. La entidad encargada de los trabajos tiene 90 días de plazo para entregar la obra.